más que qué pienso, es qué siento, ¿no? Y ahora mismo tengo muchos sentimientos encontrados, ¿no? Desde dolor, rabia, impotencia, en ver cómo al final siempre son las personas inocentes las que pagan este tipo de barbaries terroristas. Pero yo creo que la respuesta que tiene que venir de la sociedad, por una parte de la sociedad, tiene que ser una respuesta de no caer en su juego, ¿no? Que ellos lo que pretenden, las personas terroristas lo que pretenden es acabar con nuestra forma de vida, ¿no? con las libertades, con la democracia. Entonces nosotros, para combatir este terrorismo, lo que tenemos que hacer es defender precisamente esa democracia, ¿no? Lo que me produce a mí cierto temor también es que se aprovechen este tipo de barbaries, bien ya sea para recortar en nuestras libertades y por lo tanto recortar en democracia, como también que se instrumentalice por otra parte los discursos del odio que siempre están ahí, ¿no? Pero que se aprovechan en este tipo de casos para señalar a una población en concreto, ¿no? Hablo de la población musulmana a la que se está tratando de ligar con estas personas que cometen atentados en nombre de la religión musulmana. Pues como todos nos ha afectado mucho, sobre todo a los musulmanes, porque aparte de tener el miedo que puede tener cualquier ciudadano español, también tenemos miedo a la culpabilización, a la discriminación que podemos recibir, ya que se nos asocia directamente a esos terroristas. Pues nada, estoy de contra y pienso que todos los musulmanes están de contra de eso, pues el Islam no es así, ni habla de eso ni nada. Esos son chavales, bueno, son gente que no son musulmanes, hablan del Islam pero no tienen nada que ver con el Islam, pues nada. Primero, antes que todo, todos lo sentimos por todo lo que ha pasado, que acaba de pasar ahora en Barcelona, por sus familiares, por sus cercanos, porque lo que acaba de pasar ahora en Barcelona no tiene nada que ver con nuestra religión. Nuestra religión es el Islam. El Islam es la paz, es la paz. La paz, aunque en todo el mundo, aunque sea en España, aunque sea en Francia, aunque sea en Italia, en todo el mundo. Nosotros practicamos nuestra religión, que es el Islam, sí, pero eso no significa que hacer daño a nadie, porque todo el mundo es totalmente libre en sus culturas, en sus religiones, en sus tradiciones, en sus pensamientos, pero a nosotros personalmente eso es segurísimo que está pensando todos los hermanos actualmente, que no tenemos nada que ver con esos pensamientos, con esas creencias de esta gente que acaban de hacer. Es lo que te he comentado antes, ¿no? Duele mucho ver cómo un determinado sector, ya sean medios de comunicación, ya sean figuras políticas, como de distintos ámbitos, ¿no? Cómo se está tratando de instrumentalizar todo lo que ha sucedido, ¿no? Para generar una bola de odio y hacer su política, que es esa su política, ¿no? Que es la de criminalizar a la población musulmana. Yo creo que ese es un discurso muy peligroso porque además de mostrar la poca sensibilidad de estas personas, ¿no? Que en apenas unos minutos después de que se cometa el atentado ya están instrumentalizando a esas víctimas, ¿no? Lo hemos visto con la intervención de los neonazis del hogar social en el minuto de silencio. Lo hemos visto con concentraciones nazis en el mismo lugar donde se produjo el atentado, ¿no? Y lo hemos visto ayer con los neonazis otra vez acudiendo a una mezquita, metiéndose en una mezquita y,
y lanzando bengalas de humo y cánticos señalando a una población musulmana, ¿no? Las palabras no dejan de ser armas y hay un determinado sector que está señalando, que está apuntando con esas palabras, con esas armas a la población musulmana. Y por otro lado, se encuentra la sociedad, ¿no?, que es la que tiene que enfrentar todo este tipo de discursos, ¿no? Porque las personas que son inherentemente islamófobas lo son siempre, pero esa mayoría no se tiene que dejar influir por estos discursos, porque al final lo que se está mostrando es una solidaridad clasista, ¿no?, o ignorancia, porque se está olvidando que el 87%, por ejemplo, de los atentados terroristas se están dando en países árabo-musulmanes y que 8 de cada 10 víctimas son musulmanas. Entonces estamos acusando precisamente a aquellos que son la mayoría de las víctimas, ¿no? Y es peligroso, ¿no?, porque se está difundiendo un discurso del odio que nos están alertando por todos los medios de que se está generando un contexto de donde el fascismo está volviendo a surgir, ¿no? Y no queremos que tener aquí en Madrid, aquí en España, imágenes como las de Charlottesville, ¿no? Y esto se puede llegar a traducir en lo que ya de hecho es, ¿no?, que se pase de la islamofobia a que se represente esta islamofobia en forma de violencia, ya sea verbal, ya sea física, ¿no? Y los propios estudios lo comentan, ¿no? Después de un atentado terrorista siempre se incrementan los ataques islamófobos. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay toda una cantidad de asociaciones que se realizan de forma desinteresada, de forma inconsciente o de forma interesada, que tratan de asociar a la población musulmana con el terrorismo y la violencia, ¿no? Y esto se traduce, ¿cómo se traduce? En ataques a mezquitas, como hemos visto todos estos días, en ataques a las mujeres, porque son las víctimas más visibles, ¿no?, por su indumentaria, en la proliferación de discursos de odio, ¿no? Yo mismo en los últimos 3 días he recibido mensajes de amenaza, he recibido publicaciones en las que se me estaba tratando de relacionar con estos terroristas, ¿no?, y un sinfín de comentarios racistas, ¿no?, por el simple hecho de precisamente de eso que estoy diciendo, ¿no?, de que no se debe relacionar a la población, a una población que está cometiendo crímenes en nombre de una religión, con el resto de la población que profesa esa religión, ¿no? Y los musulmanes debemos condenar, por supuesto que lo condenamos, ¿no?, pero no como musulmanes, sino como ciudadanos, como el resto de ciudadanos. Pero aún así lo condenamos, por supuesto que lo condenamos. Y hoy mismo había una manifestación en Sol, ayer había una en Barcelona, mañana hay una marcha en Barcelona, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que responder es de forma conjunta, ¿no? Porque no somos los musulmanes, la población musulmana no es algo ajeno, no es algo aparte del resto de la población, ¿no? Entonces tenemos que estar unidos, y si queremos vencer tanto la islamofobia como el terrorismo, lo que tenemos que hacer es unirnos tanto a nivel institucional como a nivel de asociaciones civiles, como la población ciudadana, en defender nuestras libertades, nuestras democracias y una convivencia sin discriminación. Es injusto que se nos culpabilicen por una minoría, porque además los musulmanes pueden ser víctimas directas de esta atrocidad. Además sentimos la misma rabia que cualquier ciudadano español, y además la impotencia de que se nos asocie por una minoría al terrorismo. También está la islamofobia, que es cuando grupos ultraderechistas instrumentalizan estos atentados para poder promover su discurso de odio. Pues no sé, pues no hay que generalizar. Si lo hace uno, pues ahí pues no hay que generalizar. No somos todos iguales, lo hacen unos y culpan a todos. Pues si preguntas a todos los musulmanes, están contra de esto. El Islam es una religión de paz, que se llama, claro, el Islam es paz. Sí, nuestras culturas no es así. Eso nos toca vivir con un pueblo que no es pueblo madre, que es un pueblo español, o otro pueblo, por ejemplo, otro pueblo europeo. Eso significa que practicar nuestras culturas, sí, practicar nuestra religión, sí, pero no hace falta hacer daño a nadie. Y respetar otras tradiciones, respetar otras religiones, porque cada uno tiene su forma de ser como tiene su forma de estar. Bueno, sobre el atentado de Barcelona, pienso que es una tragedia que no debería haber pasado
ni aquí ni en ningún otro país donde cometen estos actos tan horribles. Lo que deberíamos de hacer es unirnos todos para acabar contra el terrorismo y no caer en lo que ellos quieren, que es crear más odio, más racismo, que nos ataquemos entre todos. Esto de que nos culpabilicen injustamente de lo que ha pasado nos hace sentir muy mal. No es justo que siempre tengan que pagar justo por pecadores. Lamentamos y sufrimos por ello tanto como los demás, o incluso más, porque a raíz de todo esto sufrimos muchos ataques islamófobos. Yo misma, al día siguiente del atentado, saliendo del trabajo, fui agredida por un energúmeno y me sentí muy mal. Jamás me había sentido tan mal. El terrorismo no tiene religión. El terrorismo no nos representa. El Corán dice que mata a una persona es como si matara a toda la humanidad. Nos prohíbe totalmente hacerle daño a personas, animales, incluso a la naturaleza. Nuestro saludo que es Salam Aleikum, al que damos incluso a la gente que nos cruzamos por la calle y que no conocemos, significa la paz sea contigo. El Islam no es terrorismo. Él llama a la paz y al amor.